Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda parte del primer video que vimos en el cual hablamos sobre las instrucciones de gestión de tiempo utilizando Arduino Uno. En este ejemplo, voy a controlar el encendido y apagado del LED que tenemos aquí mediante el uso de esta resistencia limitadora de 330 ohmios. Entonces, el LED va a permanecer encendido 500 milisegundos y apagado otros 500 milisegundos. Esto lo va a hacer de manera indefinida, ya que la conmutación va a estar dentro del ciclo infinito, ¿sí? Bueno, lo interesante de este ejemplo es que no vamos a hacer uso de la función delay. Lo que sí vamos a aplicar es la instrucción de tiempo milis, para lo cual vamos a conectar a la resistencia limitadora el pin número 13, que es un pin de salida digital de la tarjeta Arduino. Sí, bueno, ahora vamos a ver el sketch de Arduino donde está la programación para poder implementar este pequeño ejemplo. Estamos aquí en el IDE de Arduino y esta es la programación para controlar el encendido y apagado del LED durante un periodo de 500 milisegundos para el estado alto y 500 milisegundos para el estado bajo. Lo primero que tenemos que hacer entonces es declarar tres variables. La primera variable va a ser de tipo unsigned long y la estoy llamando tiempo. Este va a ser el tiempo al cual nosotros queremos que se produzca la conmutación. En este caso le estoy dando un tiempo de 500 milisegundos. Aquí voy a corregir 500 milisegundos, ¿sí? Seguidamente vamos a generar otra variable de tipo unsigned long a la cual le vamos a llamar runtime. Y esta variable runtime va a ser la que va a almacenar el tiempo que va a transcurrir desde que la tarjeta de Arduino fue energizada hasta que nosotros la comparemos con el tiempo actual, ¿sí? Del resultado de la diferencia de estos dos tiempos vamos a obtener la temporización que necesitamos, que en este caso tiene que ser de 500 milisegundos. Seguidamente estoy generando otra variable, pero de tipo booleana. Esta variable se llama estado y esta variable estado es la que va a controlar tanto el encendido y apagado del LED. ¿Sí? Inicialmente, esta variable de estado va a tener un valor de false, lo que quiere decir que va a tener un valor de bajo. Cuando esté en true, el valor será de alto. Luego, en la función principal o función de configuración, vamos a definir el pin 13 como un pin de salida. ¿Sí? Seguidamente, este pin 13 inicialmente va a estar con un estado bajo, ya que inicialmente a la variable estado le habíamos dado el valor de false. Dentro del bucle o de la función de bucle infinito es cuando vamos a utilizar la función o, perdón, la instrucción de gestión de tiempo milis. Entonces, dentro de una condicional if vamos a preguntar lo siguiente. Utilizamos la instrucción milis. Eso quiere decir que en este instante vamos a preguntar por el valor en milisegundos, el cual vamos a restar de la variable runtime. Recordemos que inicialmente el valor de runtime es 0. Entonces, el valor de tiempo en milisegundos actual menos 0, ¿sí? Vamos a preguntar si el resultado de esta diferencia es mayor o igual que la variable tiempo. Si es que esta condición se cumple, entonces vamos a cambiar el estado de la variable estado, que inicialmente era false, ¿sí? Entonces, si es que este tiempo es mayor que tiempo y para nosotros tiempo son 500 milisegundos, si el resultado de la diferencia es mayor a 500 milisegundos, entonces en ese instante va a cambiar de valor el estado. Vamos a negar el valor de estado. Eso quiere decir que si estado era false, después de que se haya cumplido esta condición, entonces estado ahora valdrá true. ¿Sí? Seguidamente vamos a escribir en el pin 13 el valor de estado, que en este caso debería ser true. Y después vamos a cargar la variable runtime con el valor actual en milis. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros tengamos la diferencia de estos dos tiempos o de estos valores de tiempo que sea mayor al tiempo que nosotros estamos asignando, que en este caso es de 500 milisegundos, vamos a cambiar el estado de la variable estado, valga la redundancia, y ese valor lo vamos a mostrar en el pin 13. Por último, vamos a volver a cargar la variable runtime con el valor actual del tiempo en milisegundos. Esto lo vamos a hacer en un bucle cerrado y es así como nosotros en el LED vamos a tener la conmutación de estados cada 500 milisegundos de manera indefinida, ¿sí? Entonces, de esa manera estamos viendo cómo se realiza la programación para utilizar las instrucciones de tiempo, ¿sí? En este caso la instrucción milis, para poder controlar la conmutación de un LED.
Ahora, también podríamos cambiar la velocidad de conmutación. Lo único que tengo que hacer es editar la variable tiempo. Vamos a darle un tiempo menor, ya no de 500 milisegundos, sino de 100 milisegundos. Y vuelvo a corregir aquí y escribo 100 milisegundos, ¿sí? Entonces ahora voy a cargar el programa en la tarjeta de desarrollo. Presionando aquí, le doy clic, esperamos que cargue y apreciamos cómo ahora la conmutación se está produciendo cada 500, o perdón, cada 100 milisegundos. Bueno, espero que este video les haya servido, les haya sido de ayuda. No se olviden de suscribirse, comentar, compartir este video para que así el canal pueda crecer. Muchas gracias.